Sonante, público perseverante, yo los quiero saludar. Para mí es un gusto estar y agradecerles. Quisiera está de fiesta en Herrera la cultura popular. Fue sencillo mi punteo, medio en serio, medio en broma. Mis manos son dos palomas que imitan un aleteo, por eso es que me floreo en la musicalización. Que viva la tradición, Pablo Díaz y su propuesta. La cultura está de fiesta, sonríe la educación. No fue en broma, fue muy serio la verdad de su punteo, pues surge de los deseos del argentino misterio. Emanuel, con gran criterio, desde ya se lo averiguo, mientras un ventito exiguo, corren los pagos de Herrera y flamea en la bandera el canto de los antiguos. La bandera se agiganta, que es también de este paraje, y lo mismo que el paisaje que nos muestra cada planta, con cada cultura y tanta, que viene exponiendo temas como un cartel, como emblema, que es toda una ensoñación. Música y poesía son más fuertes que los problemas. Milton Pino, que nos muestra en su sonrisa, mira a los que improvisan a lo largo del camino. Fíjese, fíjese qué gran destino, es libre como los potros, y acá que lo escuchan otros, también nos brindan las palmas, porque es muy gaucha el alma que hoy habita entre nosotros. Alma gaucha, chacarera, el alma que tiene Herrera, alma que tiene las flores, o el alma desde Dolores que les traje con mi calma, el alma que ahora se ensalma para cumplir con mi sueño. Oh paisaje santiagueño, te vine a traer el alma. Santiagueño, Emanuel, que está en Herrera, que canta en la chacarera, la que esconde nuestros sueños, ese paisaje halagüeño, que semilla, que germina, que es décima, que ilumina, que es canto de resistencia, que es la voz de la conciencia de nuestra tierra argentina. Conciencia del tiempo ignoto, conciencia que ahora usted, Pablo, como Santos Vega y Diablo se encuentran, Díaz y Gaboto, comentaron que anda el moto que en él trajo la poesía, como tiene jerarquía y como tiene esperanza. Hoy veré hasta dónde avanza la moto de Pablo Díaz.
voto, y hablando de la conciencia, dejaré yo una sentencia, después le hablo de la moto. Desde ya, esto que noto, que decirle yo quería, es conciencia aguerrida. Este pedido dejado por Santiago Maldonado porque aparezca con vida. Siempre la causa social fue causa del payador, y donde hubo un dolor levantaba un pedestal. Aunque a alguien le caiga mal, cada uno con su figura, la política estructura. No es en vano propaganda, que donde el payador anda, también anda la cultura. Ahora sí que estamos juntos, al compás de la milonga. Puede Manuel, venga y proponga que hacemos un contrapunto. Esta invitación le adjunto, a mí me sobra la idea, improvisar esta área. Verá que no me equivoco, lo voy a enredar un poco para ver si corcovea. Y puede ser que le duela si me enrienda Pablo Díaz, porque tiene jerarquía la punta de mi espuela, de la décima espinela. Y si es que no la rebaja, si Pablo Díaz lo ataja, aquí Emanuel Gaboto, vamos a ver si su moto es Mitsubishi o Yamaha. Apretarme la faja, pues la cosa es muy sencilla. Ya dije que una tropilla tengo dentro, la Yamaha. Nunca le pido ventaja, y aunque ando sin Dios, sin diablo, me está sobrando el vocablo, me está sobrando el papel. Debe correr Emanuel para calzarlo a don Pablo. Distinta aquí en los pagos de Herrera, vaya poniendo primera que yo ya puse la quinta. Si el sombrero se requinta, quizás que requinte el sueño, y si doblega su empeño, medio en serio, medio en broma, le pincharé las dos gomas y pasa a ser santiaguino. No aburro, querido Emanuel Gaboto, sepa que Pablo anda en moto y para mí usted anda en burro. Desde ya yo lo discurro y digo de manera franca, en esta tarde tan blanca, Pablo en la copla lo pinta, si pone enseguida quinta, sepa la moto no arranca. Y que no le caiga mal, qué importante el animal, medio de transporte el burro. Y si a ustedes no le aburro, hereda, parece un teatro. Y aunque a Pablo lo idolatro, para mí que es imposible, si no pone combustible, se queda en la 34. Le tengo cariño, a usted le tengo respeto, el hijo de la respeto que todavía es un niño. Yo lo abrazo y ya le ciño, pero Emanuel necesita, se lo digo en estas cuitas, aunque es payador y es poeta, le doy una bicicleta, pero eso sí con rueditas. Es el día.
día voy a aceptarle el regalo de lo bueno o de lo malo que me obsequia su poesía. Hablemos con alegría y hablemos con la conciencia de este pueblo y su querencia. Multiplicando el cariño, regalémosle a los niños un futuro sin violencia. Moreno, Emanuel marcó conciencia, digan basta a la violencia que jamás ni una menos. Eso pisando el terreno en esta ocasión propicia que la guitarra acaricia con sentimiento profundo para los niños un mundo de paz, amor y justicia. Sea menos rico, que el pobre sea menos pobre y que sea menos salobre del trabajador, explico. Y si el pan lo multiplico como el Cristo en la poesía, con las décimas bravías emocionado me noto. Y pide Manuel Gaboto que aplaudan.